quiero leer, todos deben saberlo, pero lo importante es que las autoridades competentes investiguen. A finales del mes de agosto del año en curso, se empezó a circular en las redes sociales un panfleto, el cual se le atribuye a las FARC-EP, donde se manifiesta la decisión de ese grupo armado de declarar objetivo militar a Paola Holguín, senadora, compañera del Centro Democrático, Nicolás Ocampo, Juan Pablo Echeverri, Hassan Nazar, Juan Sebastián Camelo, Leonard Zuluaga. Juan Camilo Revelo y Ernesto Macías Tobar, también senador. La supuesta amenaza se inicia con esta leyenda: no más Álvaro Uribe, no más Centro Democrático, muerte a los destructores de la paz, seguidores y participantes, no más FARC. Consideramos entonces oportuno. Y necesario que el Senado traslade este volante a las autoridades competentes con el fin de que se verifique la autenticidad de estas amenazas. De constatar su autenticidad, se debe exigir a las autoridades competentes que adopten las medidas necesarias para garantizar a los ciudadanos allí señalados el desarrollo y ejercicio de sus derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, la integridad, a la igualdad, libertad en todas sus formas, entre las que se encuentra de conciencia y de pensamiento, desarrollo de la personalidad, la paz, el trabajo, escoger profesión u oficio y no desplazamiento forzado, y ejercer sus derechos políticos, como es la conformación, ejercicio y control del poder político, entre otros. En caso contrario, es decir, que se verifique que estas amenazas no provienen de este grupo terrorista, es decir, no provienen de las FARC, se debe investigar quiénes son los autores, con el fin de esclarecer cuál es la intención de utilizar la denominación de ese grupo FARC y el verdadero alcance del contenido de esos panfletos. Ante la gravedad y difusión de estos hechos, consideramos que ya las autoridades competentes han debido adelantar las investigaciones pertinentes, por lo que consideramos viable citarlos en el menor tiempo posible para que informen sobre los resultados de estas investigaciones al Senado de la República. Se podría dar traslado al ministro de Defensa, doctor Juan Carlos Pinzón, al comandante del Ejército, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, al director general de la Policía, general Rodolfo Palomino, a la Dirección de Protección de la Policía Nacional, William René Salamanca Ramírez, y al Director Nacional de Protección, doctor Andrés Villamizar Pachón. Muchas gracias, señor presidente.